Sofía Kovalevskaya, Julieta XLF y el barrio del Cabañal fueron los grandes protagonistas del mes de abril, que cerramos con otro avance médico. Un nuevo implante contra la vista cansada. El más grande de los murales ejecutados hasta el momento en el proyecto Dones de Ciencia llena de arte y matemáticas el barrio del Cabañal. Lo hace con una obra de la artista Julieta XLF en homenaje a la científica de ascendencia gitana Sofía Kovalevskaya. Está situado en esta parcela del Colegio Santiago Apóstol. La mayoría de nuestro alumnado es alumnado perteneciente al pueblo gitano. Entonces, pues bueno, trabajar una referente gitana, en este caso, como una mujer de ciencia, y tratar de generar esa perspectiva de que la formación y la educación es una herramienta de superación de desigualdades, pues nos permite acercar todo ese proceso de trabajo que vimos haciendo tantos años, ¿no? En su obra, Julieta XLF da vida a una Kovalevskaya niña sentada sobre una pila de libros con alguno de los títulos de sus principales obras y rodeada de fórmulas matemáticas, el planeta Saturno y otras referencias directas a su vida. Una de las investigaciones que hizo Sofía, por la cual además le dieron el premio en 1888, el premio Gordín, fue los estudios sobre la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo, que es básicamente pues, el tema de la peonza. Y por eso la niña lleva entre las manos como el planeta Saturno, porque lo que ella investigó ayudó mucho a estudiar el comportamiento de los anillos de Saturno. El mural lleva además el sello de los alumnos y alumnas del centro. La primera actividad fue esa, un poco, a través de internet, buscar información, investigar sobre la vida de Sofía y pues, sobre sus aportaciones a la ciencia, ¿no? Que era un poco la clave. Y desde pues, eso, evidentemente, haciendo hincapié en su realidad gitana, ¿no? en su cultura gitana. Entonces, pues a partir de ahí, todas las aulas, a través de sus asambleas de aula, pues hicieron aportaciones y bueno, recogimos todas esas aportaciones y las trasladamos a Julieta. Desde el principio, ¿no? El alumnado ha hecho propio el mural, no es que haya venido un artista a hacer un mural, sino que bueno, hemos participado, ¿no? La comunidad educativa con la artista en la elaboración del mural, ¿no? Con este son ya 20 los murales que han cobrado vida en el proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y la Clínica Oftalmológica Aiken ha diseñado y evaluado en sus laboratorios un novedoso implante intracorneal, pionero a nivel mundial, que ayudaría a corregir la presbicia o vista cansada. A partir de los 40 años empezamos a tener un fallo en la visión cercana, un fallo en la acomodación y necesitamos, sobre las gafas que ya llevábamos, añadir otras gafas de cerca. O el que no llevaba gafas empieza a notar que necesita unas gafas para leer o para enfocar de cerca. Es una solución quirúrgica que se realiza en superficie, en la córnea, y que nos plantea con una lente intraocular la posibilidad de quitarnos las gafas. El implante está compuesto por una lente difractiva, trifocal y microperforada que permite el flujo de los nutrientes necesarios. Además, es totalmente transparente. La transparencia es importante porque mejora lo que se conoce como eficiencia luminosa. Entra más luz al ojo y la característica de los focos es está mejor definida gracias a esa transparencia. Los investigadores ya han demostrado la viabilidad de este implante en sus laboratorios. Los resultados muestran que permitiría ver bien a cualquier distancia. Ver objetos lejanos, por ejemplo, pues conducir, hacer ciertas actividades en las que necesita enfocarse más lejos, leer, por ejemplo, a la hora de ver más cerca y, por ejemplo, utilizando un ordenador que ya utilizamos a una distancia más intermedia de 1 metro, 80 centímetros. El siguiente paso será el inicio de los ensayos en pacientes, que se realizará de manera no invasiva con un simulador visual. Este trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports.